no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy. Tenemos una cita todos los martes y jueves. Suscríbete a mi canal. Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y me da muchísimo gusto recibirlos nuevamente conmigo. Ya estoy en España y desde España les voy a dar esta hermosa clase. Miren lo que les voy a enseñar a tejer, vean. Es una toquilla hermosa, hermosísima. Fíjense que esta toquilla se la mandó mi mamá a mi hijita porque ven que tuvo su bebé. Entonces, para que la usara en el hospital, vean qué bonita se ve. Es calientita y es muy, muy bonita. Es muy fácil de tejer y también sirve, miren, les voy a enseñar, sirve para amamantar a su bebé. ¿Ya vieron qué bonito? Está increíble esta toquilla. Es lo más fácil que ustedes se pueden imaginar. Es muy sencilla y rápida. Aparte, es un muy buen regalo. O se lo pueden hacer para ustedes, ¿verdad? O mis amiguitas que tejen para vender. Bueno, no les quiero decir. Esto es una prenda hermosa a la cual a todo mundo nos gusta y a todo mundo les queda. Oigan, pero quiero platicarles un poquito. Fíjense que yo me vine de México a España porque les platicaba que ya mi hija iba a recibir a su bebé. Entonces teníamos previsto este bebé para el día 20 de noviembre. ¿Y qué creen? Que yo llego el 15 y el 16 ella se empieza a sentir muy cansada, se empieza a sentir mal, vamos a que le hicieran un chequeo al hospital y que se queda. Pues sí, entonces mi nieto nació el 16 de noviembre, nació 4 días antes del día que teníamos previsto, lo cual me puso feliz porque yo tenía mucho miedo de llegar a España y que ya el bebé yo hubiera nacido, ¿verdad? Para mí era imposible venirme antes porque ya ven que tuve la expo de Aguascalientes y muchos compromisos en México que yo tenía que dejar cubiertos antes de venirme a España. Entonces imagínense, para mí fue un regalo de Dios el que yo llegara y que al otro día pudiera nacer este hermoso angelito, ¿sí? Entonces ella estuvo muy bien atendida en un hospital hermosísimo aquí en España, unas atenciones muy, muy buenas. El bebé está hermosísimo, nació un poquito pequeño, a pesar de que fíjense que ya nos habían dicho que venía muy grande este bebé, nació un poquito pequeño, nació de 2,450. Y luego ve que después de que nacen bajan un poquito más de peso, bajó 200 gramos más. Entonces estábamos preocupadas porque pues, bueno, todos aquí preocupados porque pues lo veíamos más chiquito, ¿verdad? Pero no, nos dijo el pediatra que estaba increíble, que estaba en la mejor salud y que el bebé se iba a recuperar rapidísimo. Y no saben ahora, come y come y come, le tuvieron que completar con fórmula porque la leche de mi hija no le llena. Entonces ya el bebé está con fórmula, ya está creciendo, está bien grande, está bien bonito mi Diego. Me encanta. Ahora sí, mis dos amores son los que me llenan plenamente mi vida. Era lo que me faltaba, este angelito tan lindo, que ven que era un angelito muy, muy esperado. Siempre platicaba de él y la emoción que yo sentía al esperarlo. Y que bueno, ya llegó este momento y me encantó compartirles una foto en Facebook
de este lindo bebé con mi otro nieto, porque ya saben, hay que darle también su lugar al otro, porque dicen que luego se pone un poquito celoso el grande, porque todas las atenciones son del chiquito, y que realmente el chiquito siempre está dormidito, siempre está, entonces él no nota. Entonces vamos a darle su lugar al grande, vamos a darle mucha atención, más que al chiquito, para que también se siente importante y no sienta que perdió su lugar, ¿verdad, hermosas? Bueno, pues ya les platiqué un poquito. Entonces, fíjense que esta toquilla se la mandó mi mami a mi hijita para que la usara. Entonces, yo quise enseñar a tejérselas. Es una prenda que siempre la usamos en mi familia. ¿Y qué creen? Que esta prenda siempre la teje una de mis tías que se llama Carmela. Por eso, en su honor, le vamos a poner toquilla Carmela o capita Carmela. ¿Qué les parece? ¿Sí? A mí me encantó el nombre porque aquí en España se usa mucho el nombre de Carmela, entonces está muy ad hoc este nombre. Espero les guste. Les voy a dar la lista de materiales, hermosas, y empezamos. Vamos a iniciar. Materiales para tejer esta capita van a ser 600 gramos de caricia o brisa. Un gancho del número 3, y ahorita les voy a poner los teléfonos y las direcciones de las tiendas online para que hagan sus pedidos. Es 100% seguro y se los enviamos hasta la puerta de su casa. Empezamos. Por el centro para la capita. Vamos a tejer 10 cadenitas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenitas, cerramos en círculo con un punto deslizado. Siempre hay que coger el hilo de la colita para que no se nos abra. Subimos 3 cadenitas. Y aquí adentro vamos a tejer macizos de 3 sacadas. Lazada adentro, sacamos. Sacamos 1, sacamos 2 y sacamos 2. De estos vamos a tejer 24. Ya tenemos 4. Cuando terminen sus 24 macizos, cerramos en círculo con un punto deslizado y nos deslizamos al segundo punto. Subimos 3 cadenitas, que son las que equivalen a un macizo, más 2 cadenitas de separación y otro macizito en el mismo punto para formar una V. Tenemos una V. 2 cadenitas, dejamos un espacio y tejemos otra V, que es un macizo, 2 cadenas, otro macizo. Y así, de esta manera, vamos a tejer toda la vuelta. Otra vez 2 cadenas y dejando un espacio y otra V. Cuando terminen todas las V's, van a contar, les tienen que quedar 12. Si aquí eran 24 macizos, nos tienen que quedar 12 V's porque tejimos una sí y una no. Entonces, unimos con un punto deslizado, nos deslizamos al centro y volvemos a tejer V sobre V. Acuérdense, 3 cadenitas equivalen al macizo de inicio, luego 2 de separación y otro macizo aquí. Una cadena, un macizito. Entre V y V vamos a tejer un pilar, que es un macizo. Una cadena y una V. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Cadena, V, cadena, pilar. Ahora nos toca una cadena, un pilar. Al terminar la vuelta, tejemos una cadena y cerramos nuestra vuelta. Ahora, a partir de ahorita vamos a tejer igual V sobre V y lo único que va a ir aumentando van a ser los pilares. Ahora, en lugar de un pilar van a ser dos.
A ver, vamos a poner el ejemplo. Nos deslizamos, subimos 3 cadenitas más 2 de separación y su macizo para formar la V. Siempre vamos a iniciar así la vuelta. Ahora, una cadena, un pilar. Una cadena, otro pilar. Una cadena. Una cadena y la V. Es macizo, 2 cadenas, un macizo. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Y en la otra vuelta va a ser V y 3 pilares. Y V. Y luego otra vez V y 4 y 5. Y así van a ir aumentando hasta tener el tanto de la grande que nosotros queramos. Nos tiene que ir quedando una rueda exactita. Bien, van a contar desde el inicio hasta la orilla que tengan 38 vueltas. Hasta acá yo llegué con 38 vueltas contando esta. Y aquí estamos, miren, aquí está una V y una V. En el primero es un sencillo, luego dos sencillos, luego 3, luego 4. Y así van a ir aumentando solita, la puntada va a ir aumentando, ¿sí? Hasta tener 38 vueltas. Si ustedes la quieren más grande, le pueden hacer más vueltas, pero van a tener que tener más material, un ovillo más. Entonces vamos a empezar a cerrarlo. Para cerrar la rueda y empezar a hacer la punta, vamos a doblar todo nuestro círculo a la mitad, tomando en cuenta nuestra V de inicio. Y vamos a tejer 2 medios puntos en cada hoyito. ¿Sí? En cada espacio tenemos que ver que aquí sea uno y exactamente atrás uno. Y vamos a tejer 2 puntos bajos. Y luego en el que sigue 2 puntos bajos. En el que sigue 2 puntos bajos. Así toda la vuelta hasta terminar para doblar nuestra rueda a la mitad. Tenemos que ir viendo que coincida cuadrito con cuadrito. Cuando termines de cerrar todo tu círculo, vamos a iniciar la primer vuelta de nuestra punta, nuestra orilla. Van a ser 4 cadenitas, dejas un espacio y en el que sigue prendes. 2 cadenitas y ahora dejas 2 espacios, 1 y 2, y prendes en el tercero. 2 cadenas y dejas un espacio. Y así nos vamos a ir tejiendo. Siempre arriba van a ser 2 cadenas y abajo una vez 2, una vez 1. Una vez 2, una vez 1 y siempre con un macizito, ¿sí? 2 cadenas, un macizo, ahora dejando 2. Así nos vamos a ir toda la vuelta. Y esta sería nuestra primer vuelta de nuestra orilla, de nuestra punta, de nuestro terminado. Al terminar la primera vuelta, vamos a iniciar tejiendo la segunda. Son 3 cadenas, un macizo, dos cadenitas. No, todo lleva una cadenita de separación. Una cadena, perdón, ya me equivoqué. Va una arriba del pilar y la otra B va adentro de la casita. Una cadena y acá. Una cadena y acá. Perdón, ya me estaba confundiendo. Va así. Una B adentro y un pilar de cada lado. Nos pasamos a la siguiente. Es un pilar sin hacer cadenitas, para que esta B nos quede invertida. Ahora, una cadena y aquí adentro otra B con una cadenita de separación.
una cadena y la ve invertida. Y así vamos a seguir tejiendo toda la vuelta. Esta ve va hacia acá, esta ve va hacia arriba, esta ve va hacia acá. Esta va a ser la segunda vuelta y así de esta forma toda la vuelta. Terminar la vuelta número 2, vamos a tejer la número 3. Vamos a subir con 4 cadenas y ahora fíjense, en donde está la V vamos a tejer una casita que va a ser un pilar, 2 cadenas, un pilar. Luego 5 cadenitas, 3, 4, 5 y aquí únicamente vamos a prender arriba de la V. Vean, va a ser una casita pequeña, una grande, una pequeña. Esta lleva 2 cadenas y esta lleva 5. Nuevamente 5 cadenas, 3, 4, 5 y nos brincamos todo esto hasta donde está la V que está viendo hacia arriba. 2 cadenitas y otra vez un pilar aquí. Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Esta sería la vuelta número 3. Al terminar la tercera vuelta, volteamos nuestro tejido, subimos 1, 2, 3 cadenitas, más 2 de separación son 5, y aquí vamos a tejer nuestra V invertida, que es un macizo y otro en el siguiente pilar. Ahora aquí en la casita grande vamos a tejer otra V en el mero centro. Es un macizo, 2 cadenas, un macizo. Ahora 2 cadenas y acá arriba de la casita pequeña otra V invertida. Así. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Cuando termines la vuelta número 4, voltea tu tejido y vamos a iniciar con la número 5. Son 4 cadenitas, un macizo aquí, luego 2 cadenas, 3, 4, 5 cadenitas y aquí en la V vamos a tejer una casita, aquí, ¿sí? Arriba de nuestra V una casa pequeña. Y luego una grande, 4 y 5. Aquí nos saltamos todo esto y prendemos nuevamente arriba de la V, 2 cadenitas y un macizo. Y así de esta forma, lo mismo que hicimos en la tercera vuelta, lo vamos a hacer en la quinta. Así nos vamos a ir toda la vuelta. Y nuevamente vamos a repetir esta. Al terminar la vuelta 5, son 2, 3, vamos a hacer la número 6, que esta ya es la última, para antes de nuestro terminado. 3 cadenitas y aquí en la casita grande vamos a hacer nuestra V. Entonces es un macizo, 2 cadenas, un macizo. 2 cadenas y arriba de la casita pequeña vamos a hacer la otra V, pero la que va invertida, que va viendo hacia abajo. Así va a quedar, miren, ¿sí? Lo mismo que hicimos en esta, ¿se acuerda? Donde va la V invertida y la V viendo hacia arriba, que es esta.
otra vez dos cadenas aquí en medio, vamos a tejer la V, todo con dos cadenitas de separación, dos cadenitas y la V invertida. Y así de esta forma nos vamos a seguir tejiendo toda la vuelta. Miren, cuando ya tengamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas de nuestro terminado, vamos a hacer nuestra vuelta final, que son 3 cadenitas, lazada, y aquí vamos a tejer un macizo. Acuérdense de 3 sacadas, 2 cadenitas para hacer la lagrimita o el monito, como le dicen. Así, y nuevamente. Dos, vamos a hacer dos, aquí mismo sacamos, tres, hay que meterle en estas partes así y con este mismo sacamos todo, y otra vez, cuatro, lagrimita, sacamos todo y el último, 5. El quinto ya no le vamos a poner lagrimita, nada, vamos a poner 1, 2, 3, 4 y abajo es 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? 3 cadenas y prendemos aquí en medio. Son 3 hoyitos antes de la V, prendemos aquí en medio, medio punto. 3 cadenitas y volvemos a tejer lo mismo. En todas las UVs que están así, es a donde vamos a tejer esta abaniquito. Y aquí prendemos, ¿sí? A ver, ahí va otro, el último, es un macizo, 2 cadenitas y lagrimita. Esto lo vamos a tejer toda la vuelta y esta va a ser nuestra vuelta final. Terminando esta vuelta, ya vemos cómo nos quedó, ¿sí, amiguitas? Prepárense porque esto quedó muy, muy bonito. Van a ver cómo les va a encantar y aparte va a ser de mucha utilidad. Es un chal hermoso. Aquí ya quiero terminar la última para ya dejarles la tarea. Nos falta uno. Acuérdense que vamos a tejer 4 lagrimitas o 4 monitos, como le quieren decir ustedes. Ahí está. Son 1, 2, 3, 4, 5 macizos y 4 lagrimitas. 3 cadenas y prendemos acá. Y así toda la vuelta. Pues, ¿qué tal, amiguitas? Espero que hayan disfrutado como yo disfruté el tejer esta toquilla, esta capita, ¿verdad que está hermosa? Me encantó, no las podemos poner de muchas formas. Aunque no la usen para maternidad, la pueden usar para ustedes. Es una prenda muy, muy cómoda, muy bonita y muy calientita, ¿sí? Oigan, las quiero invitar, primero, antes que nada, a que vengan aquí al almacén, que hagan sus pedidos en la tienda online de España. Ya tenemos todos los materiales que faltaban de Alice. Ya nos llegó y hay de todos. Entonces, por favor, ya hagan sus pedidos. Ya estamos esperando aquí. Y también les quiero decir que ya la semana que viene ya les vamos a dar el horario y los días de los cuales ustedes pueden venir aquí al almacén de España y yo los voy a atender personalmente. ¿Qué les parece, sí? Ahorita esta semana vamos a esperarnos un poquito, pues mi hija acaba de salir del hospital, entonces está un poquito recuperándose de su cesárea y yo disfrutando de mi nieto, entonces nos vamos a esperar, pero la semana que entra yo sí las espero a ustedes aquí si gustan venir. ¿Sí, hermosas? Y también les quiero decir que voy a estar 4 y 5 de diciembre en la Embajada de México en Madrid, frente al Congreso de los Diputados. Ahí vamos a estar en la parte de arriba, no se les olvide, ahí vamos a estar con la venta de los materiales, con las revistas y con una exhibición de prendas, ¿sí, hermosas? Y luego vamos a estar del 1 al 4 de febrero, ya del 2018, vamos a estar en Bilbao, en esta gran expo
que estuvo muy, muy bonita el año pasado y de la cual disfrutamos muchísimo todos. Entonces, ahí las espero, hermosas. Vamos a estar del 1 al 4 de febrero del 2018 en Expo Bilbao. Sí, mis reinas, pues espero hayan disfrutado muchísimo este lindo tejido. A mí me encantó también hacerlo y nos vemos en la próxima, que les tengo una gran sorpresa. No se la pierdan, hermosas, desde aquí, desde España, ¿sí? Si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Aquí les pongo para que se suscriban, activen la campanita, para que cuando yo mande o yo esté en vivo o mande un video, les llegue su notificación. Sí, hermosa, las quiero muchísimo. Nos vemos muy pronto y nos vemos en la próxima. Bye.